Toda Valencia está en fiesta. La vida entera de José está centrada en este servicio a Jesús y a María. ¿Cuánto necesitamos la custodia de San José en la Iglesia en estos tiempos de prueba? ¿Qué ejemplo tan grande tenemos en él todos para ser servidores de los otros, para servir a Cristo, para servir silenciosamente a Cristo? Se identifica con los pobres, con los enfermos, los que sufren. En la pandemia no ha faltado el clamor del pueblo valenciano que anhelaba esta visita de la Virgen por sus calles, pasando al lado mismo de los enfermos. Y que el Parlamento español, desgraciadamente, lamentablemente, aprobó la ley de eutanasia. Los políticos no pueden ser así. Los políticos están a servicio del bien común, no a servicio de intereses ideológicos, y menos en contra de la persona humana, de la dignidad de la persona humana, de la vida. En esa ley de eutanasia no hay alivio ni cuidados para el sufrimiento, aunque haya, en el fondo, eliminación de los que sufren. Es preciso reaccionar en positivo, afirmando la vida, como San José, afirmando realmente a la familia como San José, que es donde está la esperanza.